levanten sus manos. Rindo mi corazón. Rendimos nuestra corona, Señor. Es la persona, usted es la persona más importante para mí, Señor. En honor a ti. Aleluya, Padre, te damos gracias esta tarde. Rendimos nuestra corona, Señor. Usted es la más importante persona para nosotros, Padre. Sin usted, Señor, no somos nada. Gracias, Señor. Gracias porque usted obtiene mi corona que yo le doy, Señor. Gracias, Padre. Thank you for taking my crown, Jesus, that I give to you so freely. Thank you for changing my life. Gracias por cambiar nuestras vidas, Señor. Aquí lo rendimos nosotros, Señor. Cuando entregamos esa corona, Señor, entregamos todo de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Aleluya, Señor. Set your heart. Toquen su corazón y cántenle la canción. En honor a ti. La persona más importante para mí, en honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí, en honor a ti, rindo mi corona. Más importante para mí, en honor a ti, reino mi corona. Eres la persona más importante para mí, en honor a ti, reino mi corona. Eres la persona más importante para mí, en honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí, en honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Importante. Un aplauso al Señor, porque Él es Cristo, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Bienvenidos a Faith for Life Español. Gusto en tenerlos. Salúdense uno a otros y díganle bienvenidos, hermano y hermana. Dios tiene algo muy especial para cada nosotros esta tarde. Amén. Bienvenidos todos que los acompañan en la internet aquí. Con nosotros, Dios tiene algo muy especial para ustedes también. Bienvenidos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. ¿Quién aquí está listo para la presencia más grande de aquí, de en este tiempo aquí? Es Dios. Yo estoy lista. Algo va a ser Dios esta tarde, porque vamos a tener dos servicios hoy. Hoy a las 2 y hoy a las 7. Vamos a ir llenos de esta casa. We're going to leave the house so full.
we got two services at 2 o'clock and 7 o'clock. Let me tell you, God's going to fill us up. Dios los va a llenar a nosotros. Amen. Tomen sus asientos. Go ahead and have a seat. Alístense. Get ready, get ready, get ready. Estén listos, 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 listos. Por favor, agarren su sobre del frente. Yo quiero que todos ustedes, I want all of you to grab an offering envelope. Siempre vienen para la casa del Señor con una ofrenda, con sus diezmos, sus ofrendas. Always come to the house of God with an offering, with your tithe. Never come empty. Always remember, nunca vengan sin nada. Dios, Dios, Dios es alguien en donde ustedes quieren sembrar. You want him to be the one where you sow. Él los va a levantar a nosotros. Él les da cada necesidad de nosotros. Él los da todo lo que necesitamos. Así dice en la Biblia. Así vamos a estar firmes en lo que Él dice. Nunca los falla. The Lord never fails us. No, never does He fail us. He supplies our needs. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Voy a hacer unos pocos anuncios. Pero por mientras que ustedes están haciendo sus ofrendas, por favor pongan atención. While I'm going and saying announcements, please pay attention. Ahora en la tarde, un aplauso bien grande para Basil Howard Brown. Come on, un aplauso bien grande. If you were not here, si no estuvieron aquí anoche. Wow, yo ya lo tengo que ver otra vez. You want to make sure that you were here. If you were not here last night, let me make sure that you are. You make sure to go back and listen. It's very important. He's given some mighty revelation. Or if you already know, si ustedes ya saben, como quiera revelación, nunca los falla tampoco. Siempre cambian nuestras vidas. Revelation always changes us. Nunca estamos iguales. We are never the same. So just remember tonight at 7 o'clock, hoy a las 7 de la tarde, Él va a venir con todas las personas con quien Él va a traer. Por favor, estén aquí a las 7. Si quieren venir un poco temprano, pueden. If you want to come a little early, you can. 7 o'clock here with Him and His team. Make sure it's going to be a powerhouse. We let Him loose. Lo dejamos que Él corra donde quiera. Esta es su casa y Él nos va a dar lo que Dios tiene para nosotros. This is His house and the Lord, what He has for us is for us. Okay, también no vamos a tener culto o grupo de los hombres mañana. Mañana es lunes. Vamos a tener esto hasta el 15 de este mes. We're going to have this until the 15th of this month, which is Friday. Hasta el viernes, cada día a las 7 de la tarde. Vamos a tener este servicio. So, por favor, estén aquí. Make sure that you are here all week. You need to get yourself ready. Vamos a tener también comida. Después, en la tarde, vamos a tener comida. We're going to have food in the cafe. So, si no se tienen que ir, no se tienen que ir. But get yourself ready. I know that, is there any other announcements that we have to do, Apostle? Oh, okay. 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 Clase de evangelista vamos a tener aquí lunes hasta el sábado de la mañana o hasta el viernes, depende de lo que dice Apóstol. Aquí depende en cada día qué es lo que va a pasar. Vamos a tener clases de evangelista aquí a las 10 de la mañana. Aquí estén los que quieran participar aquí con nosotros. Y Basil Howard Brown pueden venir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hasta la mejor el sábado en la mañana también aquí a 10 de la mañana. Aquí estén cada día de la semana estén aquí. Y también van a ir afuera de la iglesia a hablar con personas también. Evangelize. Glory to God. Applause to the pastor. Amen. I am trying, but you know, them words are big. I want to see you do it. God, just those that know. Amen, amen. So make sure you're ready. Estén listos. Is there any other messages that we have, Apostle? Is that it? Why don't you come up, honey? Let's go ahead and give a round of applause to the man of God. Un aplauso para el apóstol que ya está listo, pero como quiera quiero pasarle a ustedes toda la información. Hallelujah. Yeah, just one more. Hay una más. Just one more is at una the más. end of June we're doing the exchange. Al final de junio vamos a hacer la exchange with el cambio Prophet Pringle con yeah. El profeta Pringle and there's like five speakers y hay como cinco and there's classes in them or it's like school in the morning es escuela en la mañana and service at night y el servicio en la noche the school you have to register for la escuela tienes que registrar and it's going to be
like all day. Y va a ser como todo el día. So you have to be ready. Entonces tienes que estar listo. It is a full-on conference. Es toda una conferencia llena. Amen. Amen. And so you have to be ready. Tienes que estar listo. If you're gonna come, si vas a venir, you have to register. Tienes que registrarte. And that is so that we know how many people are gonna be here. Es para saber cuántas personas van a estar aquí. Amen. And then we're gonna have classes. Clases in the morning. All the schedule is on the. La agenda está de. Do you have the format on Eventbrite? It's on Eventbrite. And I don't know how to work Eventbrite. My apologies. Yeah, eventbrite.com. I think it's called the Exchange. Se llama eventbrite.com. Right, and it's called the Exchange with Prophet Pringle. Se llama el Exchange, que es el cambio con el Profeta Pringle. And it's on our Facebook page? Yes. Yeah, and it's on our Facebook está page. Está nuestra página de Facebook. With the link. Con la página. Amen. Amen. And we're sending it through the app also. También lo estamos mandando por la aplicación. Yeah, if you're available, don't miss it. Si estás dispuesto, ven, que no te vaya. And what it is it's a convergence. Lo que es una conversación. Of prophets. De profetas. Okay. And we're converging all the prophets. Están viniendo muchos profetas juntos. For an exchange or a release. Para un cambio, algo que se suelta. Amen. To take them to their next place, their next level, their next assignment. Para llevarlos a su siguiente tarea, según tu nivel, siguiente lo que sigue. And so this is what the meeting is about. De eso se trata esta junta. Amen. Amen. And so it's to release people to their next assignment. Para soltar a la gente a su siguiente tarea. Amen. 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 Awesome. Grandioso. I think that's it, right? Creo que es todo. All right. Y'all ready to give? ¿Están listos para dar? Why don't you stand to your feet? ¿Por qué no te pones de pie? Let's thank the Lord. Vamos a darle gracias al Señor. And then I'm gonna read some scripture to you. Y te voy a leer escritura. Father, we thank you today. Padre, te damos gracias esta tarde. That you're already answering prayer. Que tú ya estás contestando oraciones. I said you're already answering prayer. Dije, tú ya estás contestando oraciones. You're already healing people. Tú ya estás sanando a tu gente. You're already setting them free ya right lo estás now. Haciendo libre ahora mismo. In this atmosphere. En esta atmósfera. In your presence. En tu presencia. And we give you thanks. Te damos gracias. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We declare a freedom today. Declaramos que somos libres. In our lives. En nuestras vidas. In this region. En esta región. Oh, in the meetings. En las juntas. All week long. Toda la semana. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. We thank you today. Te damos gracias that hoy. The word of the Lord. Que la palabra del shall Señor come into our hearts. Viene entre nuestros corazones. And transform our lives. Y transforma nuestras vidas. And we'll never be the same. Y jamás seremos iguales. I said we'll never be the same. Dije jamás seremos iguales. We'll never be the same. Jamás seremos iguales. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You receive that recibes shout esto, amen. Esto grita amén. Awesome. Grandioso. Well, I want to give you a scripture I read last night. Quiero darte una escritura que leí anoche. And the Lord just puts it strong on my spirit. Y el Señor lo pone muy fuerte en mi espíritu. To just keep saying. Es solo seguir diciendo. Somebody say keep saying. Alguien diga sigue diciendo. Yes, somebody say keep saying. Alguien diga sigue diciendo. You can be seated. Puedes tomar asiento. And you can get your seed ready. Puedes alistar tu semilla. If you sow by internet. Y si siembras por el internet. There's a link up there. Hay una página. On the page. En nuestra página. And also on the app. Y en la aplicación igualmente. Amen. Amen. And so if you sow by credit card, the credit card machine is in the back. Si siembras por tarjeta de crédito, la máquina de tarjeta de crédito está atrás. Writing a check, write it out to FFL. Si escribes en un cheque, escríbelo FFL. That's all you need to do. Amen. Todo lo que tienes que hacer. Amen. Are you ready to sow? ¿Estás listo para sembrar? Let's go to Deuteronomy 8. Vamos a Deuteronomio 8. Amen. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomio 8. And I want to bring this out even more. Y quiero sacar esto. Because the Lord is speaking very clearly to you. Porque el Señor te está hablando claramente. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomio 8. It says on verse 2. Dice en el versículo 2. It says, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart. Whether you would keep his commandments or not. Y te acordarás de todo en el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know. That he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word
that proceeds from the mouth of the Lord. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no comías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amen. Amen. I want you to hear this. Quiero que escuches esto. They left Egypt. Se fueron de Egipto. With everything the Egyptians had. Con todo lo que tenían los egipcios. All the gold. Todo el oro. All the silver. Toda la plata. And all of their fine clothes. Y toda su ropa fina. Isn't it interesting? ¿Acaso no es interesante? But they didn't leave with enough food to keep them. Pero no se fueron con suficiente comida para mantenerlos. They had gold. Tenían oro. They had silver. Tenían plata. They had clothing. Tenían ropa. But they didn't have anything to eat. Pero no tenían nada que comer. Or anything to drink. O nada que beber. You have food. Tenías comida. You have water. Tienes de beber. But do you have money to pay your bills? Pero no tienes dinero para pagar tus biles. Do you have new clothes to put on? ¿Tienes ropa nueva para ponerte? Do you have gold? Do you have silver? ¿Tienes oro? ¿Tienes plata? Their position. La posición de ellos. Was opposite of many of us. Estaba en lo opuesto de muchos de nosotros. We have food. Tenemos comida. We have water. Tenemos agua. But we struggle. Pero batallamos. In our finances. En nuestras finanzas. We struggle in our clothing. Batallamos en nuestra Isn't ropa. Isn't that interesting? ¿Acaso no es interesante? God brought them out of Egypt. Dios los sacó de Egipto. Blessed. Bendecidos. But they still didn't have food. Pero igual no tenían comida. And they didn't have water. Y no tenían agua. Isn't that amazing? ¿Acaso no es grandioso? But the scripture says. Pero la escritura dice. Say the Bible says. Di la Biblia dice. The Bible says. La Biblia dice. He fed them with manna. Los alimentó con maná. Food. Comida. That they didn't know existed. Que no sabían que existía. Their fathers didn't know existed. Sus padres no sabían que existía. I wanted you to think about that. Quiero que pienses en esto. There's things you don't know that exist. Hay cosas que tú no sabes que existen. That your parents didn't know. Que tus padres no sabían. See, last week I ministered on. La semana pasada ministré en. What you see. Lo que tú ves. Some people see a tree. Mucha gente mira un árbol. Others see a house in a tree. Otros miran una casa en el árbol. See, you might have walked by a tree. Tú a lo mejor caminas por un árbol. I look at it as a house. Yo lo miro como una casa. You didn't see provision. Tú no viste provisión. But yet I saw your house. Pero yo vi tu casa. What do you see? ¿Qué es lo que tú ves? They had gold. Tenían oro. They had silver. Tenían plata. They had clothes. Tenían ropa. They had shoes. Tenían zapatos. But they had no food. Pero no tenían comida. And they had no water. Y no tenían agua. They had everything else. Tenían todo lo demás. But the sustenance of life. Pero la sustancia de vida. Except what God gave them. Menos lo que Dios les dio. You can go over there and get water. Puedes ir allá y agarrar agua. You can go to the back and get food. Puedes ir allá atrás y agarrar comida. But you need money to live. Pero necesitas dinero para vivir. Just like you need food to eat. Así como tú necesitas alimento para like vivir. Just like you need water to drink. Como necesitas agua para beber. It took you gas to get here. Te tomó gas para llegar aquí. Did the gas just show up in your tank? La gasolina solo vino a tu tanque. But food showed up. Pero la comida vino. I want to change your thinking. Quiero cambiar tu pensar. But food showed up. La comida vino. From a place. De un lugar. They never knew. Que jamás conocieron. Food could come from. Que la comida podía venir. Ay, ay, ay. You see, we limit God. Limitamos a Dios. In our thinking. En nuestro pensar. Somebody say, change your thinking. Alguien diga, cambia tu pensar. Take the limits off. Quita los límites. Here was an entire. Era todo generation, una generación, over 3 million people, más de 3 millones de gente, in a desert, en un desierto, wealthy, ricos, but hungry, pero con hambre. And God showed them. Y Dios les mostró. There's no food. No hay comida. But I have food. Pero yo tengo comida. There's no water. No hay agua. But I have water. Pero yo tengo agua. You think there's no money. Tú piensas que no hay dinero. You think there's no provision. Piensas que no hay provisión. But God says I have it. Pero Dios dice yo lo tengo. But what does it take to get it? Pero ¿qué toma para agarrarlo? What does it take? ¿Qué es lo que toma? To get it. Para agarrarlo. This is where our thinking must change. Aquí es donde nuestro pensar tiene que cambiar. You see, what did it take? ¿Qué tomó? For them to get the gold. Para que ellos recibieran la plata. To get the silver.
Y agarrarán el oro. To get the clothes. Y agarrarán la ropa. What did it really take? ¿Qué realmente les tomó? The gold was always in Egypt. El oro siempre estuvo en Egipto. The clothes were always in Egypt. La ropa seguía en Egipto. And so were they. Y ellos igualmente. Some of y'all want me to hurry up. Algunos de ustedes quieren que me apresure. Why? So you can go eat. ¿Por qué? Para que vayas a comer. But you gotta pay for your food. Pero tienes que pagar por tu comida. And the amount of money you have determines where you eat. Y la cantidad de dinero que tú tienes determina dónde tú comes. And all I'm doing is helping you see that the clothes is there, the gold is there. Lo que yo hago estoy ayudando a ver que está la ropa y el oro y la plata. And so is the food. Y igual la comida. So is the water. El agua igual. You just don't see it. Solo tú no lo miras. Somebody say, I need to see it. Alguien diga, yo lo tengo que ver. But you don't see it with your eyes. Pero no lo vas a ver con tus ojos. Even though you see it with your eyes. Aunque tú lo veas con tus ojos. They saw the Egyptians with the clothes. Vieron a los egipcios con su ropa. They used the gold to build their stuff. Usaron el oro para edificar cosas. They saw it all the time. Lo vieron siempre. But they never saw it. Pero jamás lo vieron. Can I help somebody? ¿Puedo ayudarle a alguien? Can I help you? ¿Puedo ayudar? Some of you, algunos de ustedes. Ay. You want to help? ¿Necesita la ayuda? They were in Egypt. Estaban en Egipto. They saw it. Lo vieron. But they couldn't see it. Pero no podían verlo. Until hasta a man of God, que un hombre de Dios, came in their midst. Vino en su mover. See, it took a man of God from the outside, como un hombre de Dios de afuera, to come inside, para que viniera adentro, and show them everything they couldn't see. Y les mostrara todo lo que no podían ver. Was it not there? ¿Acaso no estaba ahí? Say it was there. Di, estaba ahí. It was always there. Siempre estuvo ahí. They just couldn't see it. Solo no podían verlo. Everything you need is already there. Todo lo que tú necesitas ya está ahí. But do you see it? ¿Pero lo ves? It's all around you. Está todo alrededor tuyo. But do you see it? ¿Pero lo ves? It takes a prophet to show you what's there. Toma un profeta para que te muestre lo que está ahí. This is why prophets are weird. Por eso los profetas son raros. To you. Para ti. Because they don't see like you. Porque no miran como tú. They don't talk like you. No hablan como tú. They don't think like you. No piensan igual que tú. Because they see things you don't see. Porque miran cosas que tú no ves. They hear things you don't hear. Escuchan cosas que tú no escuchas. They understand things you don't. Entienden cosas que tú no. Somebody say it's okay. Alguien diga está bien. Because you see things your children don't. Porque tú ves cosas que tus hijos no. You hear things your children don't. Tú escuchas cosas que tus hijos no. You understand things your children don't. Tú entiendes cosas que tus hijos no. And it doesn't mean they're wrong. Y no significa que están mal. And it doesn't mean you're wrong. No significa que tú estás mal. It's what you see. Es lo que tú ves. It's how you see. Es cómo lo ves. Are you with me? ¿Estás conmigo? Some people see me right now think, mucha gente me mira a mí como pensando, it's taking so long. Se está tardando mucho. How long did it take you to get out of Egypt? ¿Cuánto se tardó para salir de Egipto? Can I help somebody? ¿Puedo ayudarle a alguien? I got a message I'm gonna preach. It ain't long. Yo tengo un mensaje, voy a predicarlo, no es largo. Can I help somebody? ¿Puedo ayudar a alguien? Do you realize? ¿Te das cuenta? While they were in Egypt, mientras que estaban en Egipto, so was their brother. Igual su hermano. His name was Moses. Su nombre era Moisés. He was always in Egypt with them. Siempre estuvo en Egipto con él. They just never saw him. Solo nunca lo vieron. Their answer, su respuesta, was already in Egypt. Ya estaba en Egipto. They forced him out of Egypt. Lo forzaron fuera de Egipto. But he was still their answer. Pero era su respuesta aún. Some people force their answer out. Muchos fuerzan su respuesta fuera. Can I help somebody? ¿Puedo ayudarle a alguien? I'll take my time. Voy a tomar mi tiempo. Because I'm going to force you out of debt. Porque te voy a forzar fuera de deudas.
I'm going to force you out of poverty. Te voy a sacar de pobredad. Is that okay? ¿Está bien? Will you give me rights? ¿Me das derecho? To press you out. De presionarte fuera. Of hunger. De hambre. Press you out of presionarte lack. Fuera de falta. Press you out. Presionarte fuera. But anything that is being pressed. Pero todo lo que es presionado. Takes pressure. Toma presión. How hard is that pressure? ¿Qué tan dura es esta presión? Huh? Oh, I got. Can I just be free? ¿Puedo ser libre? I'm going to release the children. Voy a soltar a los voy a dejar ir a los niños. Have you ever been hit standing still? ¿Has sido golpeado, estado parado solamente, firme? Which one's harder? ¿Cuál es más difícil? While you're standing still. ¿No estás quieto? Or you're moving in the same direction. ¿O cuando te mueves en la misma dirección? The hardest hits. Lo más duro is when you're standing still. Es cuando tú estás quieto. But if we're moving in the same direction, pero si nos movemos en la misma dirección, it's not as hard. No es tan difícil. This is the issue with people. Este problema con la gente. We're moving in the opposite direction of God. Nos vemos en la dirección opuesta de or Dios. We're standing still. O nos quedamos quietos. So when the man of God shows up, cuando and el hombre says, de Dios viene, hey, y dice, hey, that pressure, esa presión, seems like it's wrong. Se mira como si está mal. But all it's doing todo lo que está haciendo is correcting your course. Es corrigiendo tu camino. Am I helping somebody? ¿Estoy ayudándole a alguien? So as long as you move in the direction the man of God is moving, mientras que te muevas de la dirección que el hombre de Dios está moviendo, it's really not pressure. No es presión realmente. It's wind. Es el viento. It only helps you get there faster. Solo te ayuda a llegar más rápido. So here, aquí, they're in Egypt, están en Egipto, with their answer, con su respuesta, they rebuke their answer, niegan su respuesta, they kick him out, lo sacan, don't kick me out of your mind, no me saques de tu mente, don't kick me out of your ears, no me saques de tu oído, because then you gotta wait till I come back or you come back, porque luego tienes que esperar a que yo regrese o tú regreses, but as long as you're here, y mientras que estás aquí, and don't kick me out, y no me saques, I'm bringing your deliverance, yo te traigo tu libertad. But as soon as you kick me out, pero a lo pronto que tú me saques, as soon as you stop listening, cuando me pares de oírme, I am no longer able to deliver you. No más puedo hacerte libre. Ay. Come on. Am I helping somebody? Estoy ayudándole a alguien. So they kicked him out. He had to come back. Lo sacaron y él tenía que regresar. Then they had to make a deal. Después le tenían que hacer un. Okay, we'll follow you, Moses. Te vamos a seguir, Moisés. All Moses did todo lo que Moses dijo was expose everything that already existed. Expuso todo lo que ya existía. He showed them les mostró by the word of God por la palabra de what Dios was already theirs. Lo que ya estaba, lo que some era de of you ellos. Own businesses you don't own yet. Algunos de ustedes son dueños de negocios que ni sabes ni los conoces. Some of you own businesses you don't own them yet. Algunos de ustedes tienen negocios que todavía no son dueños but you own them. Pero son de you tuyos. Just don't see it. Solo no los ves. Am I preaching to the right people? Estoy predicando a las personas correctas. There are things you have you don't have yet. Hay cosas que tú tienes que todavía no tienes. Because you don't see them. Porque no los ves. Because you can't see them. Porque no los puedes ver. This is why the prophetic is so important. Por eso lo profético es tan importante. Because the prophetic stands in a position to see. Lo profético se para en una posición para ver. And then declare to you. Y declararte a ti. What he or her sees. Lo que él o ella ven. So that you can say amen. Para que tú digas amén. And take up that same vision. Y tomar esa visión. Some of you cannot see yourself healed. In fact, there's somebody here that has a disease the Lord showed me. Muchos de ustedes no se pueden ver sanos. Hay alguien que tiene una enfermedad aquí. And you struggle seeing yourself healed. Y tú no te puedes ver sano. But it's easy. Pero es fácil. Because I see you healed already. Porque te viro sano ya. All I have to do is to get you to see what I see. Solo lo que tengo que hacer es que tú veas lo que yo veo. Somebody say that's faith. Alguien diga eso es fe. Okay. Let me get back to here. Voy a regresar I'll acá. Let you sow and then te voy a dejar sembrar. We'll sing a song and vamos a cantar un canto. We'll do what you want to do. Vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos. No. So he said, I fed you with manna. Dije, te alimenté con manna. You didn't know. Que tú no conocías. Nor did your parents know. Ni tus padres conocían. Which means. Significa. There are things that are so hidden.
Hay cosas que están tan escondidas. The last generation could never find them. Que la última generación jamás los pudo encontrar. And in fact, this generation can't even find it. Y que esta generación no puede ni encontrar. But only in the mind of God he knows. Pero solo en la mente de Dios él sabe. So what does it take? ¿Qué es lo que toma? It takes that it must be released from the mind of God. Toma que tiene que ser suelto de la mente de Dios. So when Moses shows up, cuando Moisés viene, he begins to prophesy. Empieza a profetizar. He said, "You're going to let them go." Dice, tú lo vas a dejar ir. And they're going to go out with everything. Y van a salir con todo. When that happened, cuando eso pasó, they were in the wilderness. Estaban en el desierto. They had everything. Tenían todo. But the most important thing, lo más importante, was food and water. Era comida y agua. But the same God, el mismo Dios, that provided everything out of Egypt, que les probó todo de Egipto, was the same God, mismo Dios, that had the trust, que tenía que la confianza, to bring food, para traer comida, from a place that didn't exist, de un lugar que no existía. Oh, I want to preach this so strong. I want to preach this so strong. In other words, one day you wake up and you find out that there was money that has been hidden in a bank account you didn't even own. Un día tú te levantas y te das cuenta que hay dinero escondido en una cuenta de banco que no conocías. I think that doesn't happen. Oh, it happens eso no all, pasa. Siempre all pasa. The time. Todo el tiempo pasa. Why not you? ¿Por qué a ti no? Somebody you don't even know your grandparents had a trust. Alguien que tú no, ni conoces tus abuelos tenían algo escondido. They don't even know where it went. Que ni saben dónde fue. And then one day God reveals the papers. Y un día Dios revela los papeles. And you find yourself wealthy. Y te encuentras rico. Maybe over here. Voy a decirlo acá. I always find it interesting. People love to work for their money. Lo miro interesante cómo la gente le gusta trabajar por su but dinero. But they don't ever want their faith to bring it. Pero jamás quiere que su fe lo traiga. Because it takes both to work. Porque toma a los dos para que trabaje. Let me just preach my other message. Déjame predicar mi propio mensaje aquí. Let me just preach my other message. Déjame predicar mi otro mensaje aquí. I'll save this for another crowd. Voy a salvar este para otra multitud. I'll save this one for another crowd. Voy a salvar esto para otra multitud. So manna. Entonces manna, which is provision. Que es provisión. Because you think bread. Porque tú piensas pan. Like this bread. Como pan. You know what I mean? Like these buñuelos showed up. Tú sabes como los buñuelos. Like, look, the neighbor brought buñuelos. El vecino trajo buñuelos. That's God. Ese es Dios. No, when your neighbor brings you $1,000. No, cuando tu vecino te trae $1,000. That's God. Ese es Dios. When all of a sudden you go somewhere. Y de repente tú vas a un lugar. And that thing you were going to go pay for has already been paid for. Y eso que tú ibas a pagar ya es pagado. See, let me help you. You're talking to somebody that's already been walking this walk and understands. Déjame ver, estás hablando con alguien que está caminando este camino y ya entiende. See, because the days I traveled before ministry. Los días que yo viajé en ministerio. I traveled by faith. Yo viajé por fe. I would stop at places God would tell me to stop. Paraba en lugares que Dios me decía que parara. And I discovered that my hotels were already paid. Y descubría que mis hoteles ya estaban pagados. God would give me keys. Dios me daba llaves. Where there were no keys. Donde no había llaves. Okay. I help the next group. Voy a ayudar a lo siguiente grupo. Let me finish this out and then I'll save this for another day. Déjame terminar esto luego voy a salvarlo para otro grupo. I'll save it when you're hungry. Cuando tengas hambre te lo voy a decir. I'll save it to when you're hungry. Te lo voy a decir cuando tengas hambre. So he said there was manna. Había manna in which you didn't know. Que tú no sabías. In which your parents didn't know. Que tus padres no conocían. In other words, there's provision you have never seen before. En otras palabras, hay provisión que tú no has visto. The only way to access provision which you've never seen. La única manera de tener acceso a provisión que tú no has visto. Is to activate. Es de activar. The unseen. Lo que no es visto. I'm preaching like 5,000, and hopefully you're in that 5,000. Estoy predicando como a 5,000, y quiero que estés en esos 5,000. In other words, you gotta activate the unseen. En otras palabras, tienes que activar lo que no se ve. How do you activate the unseen? ¿Cómo tú activas lo que no se ve? You become a farmer. Te vuelves un cosechador. I said you become a farmer. Te vuelves un cosechador. A farmer has cosechador tiene the chemistry. La quimestría of activating the unseen. De activar lo que no se es visto. All it takes is seed, todo lo que toma es ver soil, aceite and water.
y agua. It activates activa a chemistry una quimestría to produce the unseen. Para producir lo que no es visto. How do we activate the supernatural? ¿Cómo activamos lo sobrenatural? I just told you. Te lo acabo de decir. Seed, semilla, soil, la tierra, water, y agua. The supernatural, lo sobrenatural, is activated. Se activa. The same way. La misma manera. A farmer farms his field. Que un cosechador mantiene su campo. We're going to get to the next message. Vamos a llegar al siguiente mensaje. I want you to stand to your feet. Quiero que te pongas de pie. Somebody say, I receive. Alguien diga, yo lo recibo. You ready to give? ¿Estás listo para dar? Come on, let's worship the Lord. Vamos a adorar al Señor. Amen. Father, we thank you. Padre, te damos gracias for the opportunity to give today. Por la oportunidad de dar hoy. To put into action. De poner en acción. The systematic farming. La cosecha sistemática. Of a seed. De una semilla. To produce the supernatural. Para producir lo sobrenatural. We thank you. Te damos gracias. And when we sow. Cuando sembramos, we are activating estamos activando the unseen realm, el mover que no se ve, that you set up, que tú pones to produce for us, para que produzca para nosotros while we were here, mientras que estamos aquí working in your kingdom, trabajando en tu reino. And we give you thanks for it, oh God. Te damos gracias por ello, Dios. We trust you, confiamos en ti, and we trust your system, y confiamos en tu sistema. Because your word always comes to pass. Porque tu palabra siempre viene a ser pasado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. And we decree and declare. Decretamos y declaramos. Hey, that all our bills are paid. Que todos nuestros biles son pagados. All the debts are retired. Todas las deudas son canceladas. And we don't have any money problems. No tenemos problemas de dinero. There's no trouble with money. No hay problema con dinero.
There's no trouble with money. No hay problema con dinero. We have no trouble with money. No tenemos problema con money dinero. Always looks for us. El dinero siempre nos busca. Opportunities always come to us. Oportunidades siempre vienen a nosotros. Contracts always come. Contratos siempre vienen. Contracts are always paid. Contratos siempre son pagados. Business is always good. Negocio siempre es bueno. We are blessed and highly favored. Somos bendecidos y favorables. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Come on, give the worship team a hand. Vamos a dar un aplauso al grupo de alabanza. Hallelujah. Hallelujah. Why don't you greet your neighbor? ¿Por qué no saludas a tu vecino? Tell him it's good to see you today. Es bueno verte esta tarde. And just get ready for the word. Y alístate por la palabra. We already passed the first test. Que ya pasamos la primera prueba. Let's get ready for the word. Vamos a alistarnos por la palabra. Amen. Amen. I have a word for you today. Tengo una palabra por ti hoy. I want you to go to Mark chapter 5. Quiero que vayas a Marcos 5. Hallelujah. Hallelujah. Are you blessed? ¿Eres bendecido? You excited to be here? ¿Estás contento de estar aquí? All right, all right. You know, the word of the Lord is strong. La palabra de Dios es fuerte. It's powerful. Poderosa. And it can pull you out of anything. Y te puede sacar de cualquier cosa. It can break anything off your life. Puede quebrar cualquier cosa de tu vida. Amen. Amen. It can break anything off your family. Dije, puede quebrar todo de tu familia. It breaks everything. Quiebra todo. Everything that comes against your life. Todo lo que viene en contra de tu vida. The word of God. La palabra de Dios. Has the power to break it. Tiene el poder para romperlo. Amen. Amen. Somebody say the word of God. Alguien diga la palabra de Dios. Has the power. Tiene el poder. To break everything off my life. Para quebrar todo de mi vida. Yeah. Tell your neighbor, let the word work. Dile a tu vecino, deja que la palabra funcione, trabaje. Tell your neighbor, let the word work. Dile a tu vecino, deja que la palabra funcione, trabaje. Because the word of God. Porque la palabra de Dios. Has the power. Tiene el poder. To break you free. Para hacerte libre. And keep you free. Y mantenerte libre. And keep you free. Dije, y mantenerte libre. See, there's one thing. Hay una cosa. About being broken free. De ser libre. There's another thing about staying free. Hay otra de quedarte libre. I see this struggle in Christianity. Miro la batalla en la cristiandad. We get saved. Seré salvo. We get excited. Nos ponemos contentos. And then we drop the ball. Y después tiramos la pelota. And then we go back. Regresamos. And we tie ourselves up. Y nos amarramos nosotros mismos. Somebody say not me. Alguien diga no yo. Somebody say not me. Alguien diga no yo. Because I have wisdom. Porque tengo sabiduría. What made me free. Lo que me hizo libre. Can keep me free. Me puede mantener libre. But I must keep. Pero tengo que mantener. That which set me free. Eso que me hizo libre. See, when we don't keep what makes us free. Cuando no mantenemos lo que nos hizo libres. I'll give it to you like this. Te lo voy a dar así. When you got hired. Cuando tú fuiste contratado. That dream job. Ese trabajo de sueño. You're like, yes. Dices, sí. Woo. Woo. 5 a.m. Las 5 a.m. You're there. Estás ahí. Every day. Todos los días. Yes. Sí. 6 months down the road. 6 meses después. Oh. Ah. Ah. Do I really have to go? ¿Realmente tengo que ir? Should I really be there? ¿Realmente tengo que estar ahí? 6 months before. 6 meses antes. Oh God, please. Ese es Dios, por favor. I really want this job. Quiero este trabajo. 6 months later. 6 meses después. I don't know about this job. Ese no sé de este trabajo. What happened? ¿Qué pasó? People lose their vision. La gente pierde su visión. People lose their focus. Pierde su enfoque. We lose our minds. Perdemos nuestras mentes. Yeah. We're so excited. Estás tan contento. About being saved. De ser salvo. So excited. Tan contento. About meeting Jesus. De conocer a Jesús. 6 months down the road. 6 meses después. Jesus who? Jesús quién. I love you. I love that. Come on. Me encanta you better eso. Talk back to me in here. Tienes que hablar de regreso yeah. A mí. You better talk back to me. Tienes que responderme. There's no problem talking back to me. No hay problema cuando tú me respondes. I know who I am. Yo sé quién yo soy. Come on. Listen. Escucha. So what broke us free? Lo que nos hizo libres. We put it down. Lo ponemos abajo. We stop doing it. Paramos de hacerlo. Oh, I got it. Oh, yo lo tengo. I'm good. Estoy bien. And then, y después, 6 months down the road, 6 meses después. Amen. 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 So what
makes us free, lo que nos hace libres, we must keep it, tenemos que mantenerlo, to stay free, para quedarnos libres. Amen. Amen. This is why the Bible says, por eso la Biblia dice, take no offense, no tomes ofensa. When you first got saved, cuando tú primero fuiste salvo, nobody could offend you, nadie podía alimentarte. You loved everybody, tú amabas a todos, nadie te podía ofender. You hugging everybody, tú abrazabas a todos. You excited to see everybody, tan contento de ver a todos. You're fired up. Woo! Estás encendido. Somebody told you something ugly. Alguien te dijo algo feo. I don't care. I love you. No me importa. Yo te amo igual. It's like you're drunk on the love of God. Es como si estás borracho en el amor de Dios. You're drunk on salvation. Estás borracho en salvación. I don't care. No me importa. But then you stop drinking him. Pero paras de tomarlo. You stop eating Jesus. Paras de comer a Jesús. You stop drinking Jesus. Paras de tomar a Jesús. Somebody tells you something. ¿Alguien te dice algo? Let me talk over here. Voy a hablar acá. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because you stop eating. Porque paras de comer. You stop drinking. Paras de beber. You know, when you came to the well, you were thirsty. Cuando veniste al pozo tenías sed. I'm so thirsty. Tengo tanta sed. I need a different drink of water. Necesito otra bebida de agua. Come to the house of God here. Ven a la casa de Dios aquí. Like, oh, this is so wonderful. Dice, esto es grandioso. It's 6 months down the road. 6 meses después. I don't know what he's saying. No sé lo que está diciendo. I'm not thirsty no more. No tengo sed más. Yeah. Come on, it happens to the best of them. Vamos, le pasa a los mejores. But this is an issue. Ese es un problema that everybody faces, que todos encuentran. Everybody has to deal with it, que todos tienen que trabajarlo. What makes you free, que te hace libre, you must keep, tienes que mantener, to keep you free, para que te mantenga libre. Listen, if you don't pray in the spirit, escucha, si no oras en el espíritu, if you don't move in the things of God, si no te mueves en las cosas de Dios, you know what happens? ¿Sabes lo que pasa? Nothing. Nada. Why? ¿Por qué? Because you're not doing nothing. Porque no estás haciendo nada. What you were doing, you're not doing. Lo que tú estabas haciendo ya no lo haces. You pray for everybody, you don't pray for nobody. Orar por todos y ahora no oras por nadie. Had a word for everybody, don't have a word for nobody. Tiene una palabra para alguien, ahora no tiene ninguna palabra para nadie. Why? ¿Por qué? Because what you got. Porque lo que tú tienes. You have to keep. Tienes que mantener. Come on now. Vamos. All you guys that go to the gym. Los que van al gimnasio. All you fellas that go to the gym. Los que van al gimnasio. If you don't keep it, si no lo mantienes, you'll lose it. Lo vas a perder. I love my wife. Yo amo a mi esposa. She has this wonderful picture of me. Tiene esta foto mía. In high school. En la high school. With my hair. Con mi cabello. My muscles. Mis músculos. They're in the best. They're covered. Están cubiertos. They're in hiding. Están escondidos. But you know why? ¿Sabes qué? Help me, Holy Ghost. Ayúdame, Espíritu Santo. But do you know why? ¿Sabes por qué? Because I used to work out every day. Porque yo hacía ejercicio todos los días. And then I got married. Y después me casé. And time to work out. Y el tiempo de left. Hacer ejercicio se fue. I had to take the time. Tenía que tomar el tiempo. That I lifted weights. Para cargar pesas. And go make money. Y ir a hacer dinero. I didn't learn how to use my faith then. No aprendí a usar mi fe ahí. Amen. Amen. But the same thing in the spirit. Lo mismo en el espíritu. It's the same thing with the Lord. Lo mismo con el Señor. Hey, everything you receive by faith, you got to keep. Todo lo que tú recibes por fe tienes que mantenerlo. Oh, I don't think you heard me. Creo que no me escuchaste. Did you hear? ¿Estás aquí? Everything you get by faith. Todo lo que tú recibes por fe. Faith is what keeps it. La fe lo que lo mantiene. Amen. Amen. Faith keeps what you receive. La fe mantiene lo que tú recibes. People I pray for. Mucha gente que lloro con. People I pray for. Gente que yo he orado por. Need a job. You need a job, I'll pray for you. Necesitas un trabajo, yo oro por ti. It's not a problem. No hay ningún problema. Bam, good job. Bam, un trabajo muy bueno. A year down the road. Un año después. I walk by him. Camino al lado de ellos. The Spirit of God says, ask him. El Espíritu de Dios dice, pregunta. How's the job? ¿Cómo está el trabajo? So I say, hey.
Y digo, hey, brother, how's the job? Hermano, ¿cómo está el trabajo? Oh, it's good. Está bueno. Oh, you're not so excited anymore. No estás tan contento ya. Be careful. Ten cuidado. 2 months later. 2 meses después. I lost my job. Perdí mi trabajo. But 2 months before. Pero 2 meses antes. The Spirit of God warned you. El Espíritu de Dios te alertó. What you got by faith. Lo que tú tienes por fe. Keep the faith. Mantén la fe. And you'll keep the job. Y vas a mantener el trabajo. And now you're mad at God. Y ahora estás enojado con Dios. How we get mad at God when God gave it to us? ¿Cómo te vas a enojar con Dios cuando Él te lo dio? How you get mad at the one that gave you a blessing? ¿Cómo te vas a enojar con el que te bendijo? Because you think that one took it away. Porque piensas que él te lo quitó. He didn't take it away. Él no te lo quitó. You gave it away. Tú lo diste. Amen. Amen. Somebody say keep. Alguien diga mantener. Keep what you receive. Mantén lo que tú recibes. By faith. Por fe. If you fight for something by faith. Si tú peleas por algo por fe. Why are you gonna just let it go? ¿Por qué lo vas a dejar ir? Why you just say, dices, ah, this is our mentality. Esa es nuestra mentalidad. Somebody say it changes today. Alguien diga, cambia hoy. My mind changes today. Mi mente cambia hoy. What I take by faith. Lo que yo tomo por fe. I'm going to keep by faith. Lo voy a mantener por fe. Amen. Amen. Somebody say I receive. Alguien diga, yo recibo. I want to show you something. Quiero mostrarte algo. Somebody say I'm making up my mind today. Alguien diga, voy a hacer mi mente hoy. The Spirit of God gave me this. El Espíritu de Dios me dio esto. And this is what he said to me. Y esto es lo que me dijo. He said, tell them to make up their mind. Diles que hagan su mente. Tomen la decisión. Make up your mind. Toma una decisión. He said, make up my mind about what? Toma una decisión de qué? Make up your mind about God. De Dios. Make up your mind about the word. Toma una decisión de la palabra. Make up your mind about his promise. Haz tu mente de su promesa. If God promises you peace. Si Dios te promete paz. Make up your mind. Haz tu mente. Peace belongs to me. La fe me pertenece. And when you make up your mind, cuando tú haces tu mente, it's yours. Es tuyo. You say, what do you mean, make up my mind? ¿Cómo que quieres que tome what una decisión? What does my mind have to do with my faith? ¿Qué tiene que ver mi mente con mi fe? A lot. Mucho. A lot. Mucho. Tell your neighbor, your mind has a lot to do with your faith. Dile a tu vecino, tu mente tiene mucho que ver con tu fe. You see, because faith is not in your mind. Porque la fe no está en la mente. Faith is in your spirit. La fe está en tu espíritu. But your mind. Pero tu mente. Can block you. Te puede bloquear. Your mind. Tu mente. Can take over. Puede tomar territorio. Have you ever had two drivers in a car? ¿Has tenido dos manejadores en un carro? And all the guys say, oh yeah. Y todos los hombres dijeron sí. Two drivers in a car. Dos conductores en un carro. It's you. Es tú. And the one sitting next to you. Y el que está al lado tuyo. Which way are you going? Why are you going that way? ¿De qué lado vas? ¿Por qué estás yendo para allá? Why are you parking there? ¿Por qué te estás parqueando ahí? Why didn't you go that way? ¿Por qué no fuiste allá? Who's driving, me or you? ¿Quién está manejando, tú o yo? That doesn't happen, right? Eso no pasa, ¿verdad? That's why we take separate cars. Por eso tomamos carros separados. Amen. Say amen. Dí amén. Help me out. Help ayúdame, me out. Ayúdame. But if you think you have two people driving one car, pero si piensas que tienes dos conductores manejando un carro, that's what happens to your life. Es lo que pasa con tu vida. Because either your spirit is driving, porque o tu espíritu maneja, under the influence of the Holy Spirit, bajo la influencia del espíritu, or your mind is driving, o tu mente está manejando, and your spirit is riding, y tu espíritu está solamente atrás. But there's no faith in your mind. Pero no hay fe en tu mente. So when your mind is driving, cuando tu mente está manejando, faith is not driving. La fe no está manejando. Faith is sitting. La fe está sentada. But when faith is driving, pero cuando la fe está manejando, your mind is sitting. Tu mente se sienta. And no matter what your mind is saying, no importa lo que tu mente está diciendo, you have to make it up. Tienes que hacer tu mente. Make up your mind. Hacer tu mente. And you're gonna sit in the seat, que vas a sentar en el asiento. And you're not gonna tell me what to do. Y no me vas a decir qué voy a hacer. You're not going to tell me which way to go. No me vas a decir qué camino tomar. I don't care what you see. No me importa lo que tú ves. I don't care what you hear. No me importa lo que tú escuchas. You just sit down and be quiet. Te vas a sentar y te vas a callar. Now talk to your mind like that. Habla tu mente así. Don't talk to your passenger, you know. No hables a tu pasajero así. That might not be a good thing. Probablemente no sea una cosa buena.
Hey, sit in the car and be quiet. Siéntate en el carro y calla. Tell your neighbor, not good, not dile a tu vecino, no es bueno, no es bueno. But you can talk to your mind like that. Pero puedes llamar a tu mente así. That's how you make it up. Así es como tú haces you tu mente. Make up your mind. Haces tu mente. That this is what God said, esto es lo que Dios dijo. And I don't care what else you y no say. Me importa qué más dice. This is what your spirit man does. Esto es lo que hace tu, el hombre espiritual. Who you are. ¿Quién tú eres? But when your spirit is weak, pero cuando tu espíritu está débil, he always leans to the mind. Siempre se inclina a la mente. Which way do we go? ¿Qué ruta tomamos? I'm not sure. No estoy seguro. I'm losing. Estoy perdiendo. Satellite link. Satélite, conexión satélite. My battery is low. Porque mi batería está baja. My signal is weak. Mi señal está débil. Because I'm not fully charged. Porque no estoy cargado llenura. So he looks to the mind. Mira la mente. To drive him. Para conducirlo. And the mind. Y la mente. Always drives by emotions. Siempre maneja por emoción. So don't ever let your mind drive your car. Nunca dejes que tu mente conduzca tu carro. Because you'll run everybody over. Porque vas a atropellar a todos. You'll be all over the road. Vas a estar en toda la carretera. You'll even back up and turn around. Vas a reversearte y regresarte. You think you missed your turn. Porque piensas que se te fue tu vuelta. God must have passed over me. Oh, Dios me pasó. I missed my turn. Se me fue mi vuelta. Let me turn around. Déjame darme vuelta. Let me turn back. Déjame retroceder. No. No. You have to make up your mind. Tienes que hacer tu mente. You have to be single-minded. Tienes que ser una mente solo una. Somebody say single-minded. Solo una mente una. If God speaks to you, si Dios te habla, from His word, su palabra, it settles. Lo sienta todo. It settles. Lo sienta todo. If God says, I bore your sicknesses, si Dios dice, yo quito tus enfermedades, I carried your diseases, yo cargué tus enfermedades, and I put them on the cross, y las puse en la cruz, in my son, en mi hijo, that settles it. Eso lo sienta. So single-mindedness is, entonces estar en una mente nada más una, that I will not pick it up, que no lo voy a levantar, because he already picked it up, porque él ya lo levantó. Your spirit agrees with the cross. Tu espíritu está de acuerdo con la cruz. Your mind agrees with what you feel. Tu mente está de acuerdo con lo que tú sientes. Let me help somebody. Déjame ayudarle a alguien. Your mind. Tu mente. The way you think. La manera que tú piensas. It agrees with how you feel. Está de acuerdo con cómo tú te sientes. Unless. Aunque. Your spirit. Tu espíritu. Controls your mind. Controle tu mente. You say, is it possible? Dices, ¿es posible? Yes. Sí. This is how Jesus walked. Así es como Jesús caminó. This is how Jesus walked. Como Jesús caminó. Do you know Jesus had feelings? ¿Tú sabes que él tenía emociones, sentimientos? Jesus had a will? Jesús tenía una voluntad. Do you know Jesus had a mind? Y Jesús tenía una mente. Yes. Sí. He had to. Tenía que. To be like you. Para ser como tú. And for us to be like him. Para que nosotros seamos como él. We had to be made the same. Teníamos que ser hechos igual. Isn't that wonderful? ¿Acaso no es grandioso? To think that you're not alone. Pensar que tú no estás solo. Jesus already did it. Que Jesús ya lo hizo. And if Jesus already did it. Si Jesús ya lo hizo. That proves you can do it too. Eso prueba que tú también lo puedes hacer. But you have to follow the way he did it. Pero tienes que seguirle como la manera que lo hizo. The Bible says that he came to show us the way. La palabra dice que él vino a mostrarnos el camino. In that he becomes the way. Y en ello él se vuelve el camino. Which means significa, he is the way. Él es el camino. So how he does it, como él lo hace, is the way you can do it. Es la manera que tú lo puedes hacer. Yes. He was single-minded. Él era de una mente nada más. His mind was made up. Su mente ya estaba, tenía una decisión. Everything he said, todo lo que decía, is because his mind was made up. Es porque su mente ya estaba puesta. Everything. Todo. You understand this? ¿Me entiendes? Everything he said. Todo lo que él decía. He said, dijo, my words are not my own. Mis palabras no son mías. My mind's made up. Mi mente ya está puesta. I'm not gonna say. No voy a decir. What I think. Lo que yo pienso. I'm gonna say. Voy a decir. What I've heard. Lo que yo escuché. And even when people. Aunque la gente, when I say people, cuando digo la gente, his own disciples,
sus propios discípulos, when his own disciples sus propios discípulos, tried to change what he should say, trataron de cambiar lo que él tenía que decir, he stopped them. Él los detuvo. He said, "You don't know what spirit you're of." Dije, tú no sabes de qué espíritu eres. You're trying to put words in my mouth. Quieres poner palabras en mi boca. I can't say what you say. Yo no puedo decir lo que tú dices. You're supposed to say what I say. Tú tienes que decir lo que yo digo. Can you remember? ¿Puedes imaginar? They were trying to put words in his mouth. Tratando de poner palabras en su boca. The Pharisees tried to put words in his mouth. Los fariseos quisieron poner palabras en su boca. And he never said them. Y jamás lo sentó. ¿Por qué? Because his mind was made up. Porque su mente ya estaba puesta. Everything that I say, todo lo que yo digo, I have heard the Father say. Escuché al Padre decir. Why? ¿Por qué? Because we're one. Porque somos uno. One. Uno. He said we're one. Somos uno. He said when you've seen me, you've seen the Father. Cuando tú ves a mí, miras al Padre. We're one. Somos uno. So if I'm speaking what I'm thinking, si hablas lo que estás pensando, I better be thinking what he's thinking. Tengo que estar pensando lo que él está pensando. Amen. Amen. Somebody say single-minded. Alguien diga solo de una mentalidad. See, when you need something, cuando tú necesitas algo, for God to do, para que Dios haga, and it is God's place to do it, y es el lugar de Dios que hacer, you must be single-minded. Tienes que ser de una mente. When you need healing, necesitas sanidad, you must be single-minded about. Tienes que hacer tu mente sobre de ello. When you need financial breakthrough, necesitas liberación financiera, you must be single-minded. Tienes que ser de una mentalidad. When you need peace, cuando necesitas paz, you need to be single-minded. Tienes que ser de solo una mente. When you need joy, necesitas gozo, you need to be single-minded. Tienes que ser solo de una mente. What do I mean by single-minded? ¿Qué significa de una mente? You must know where your joy comes from. Tienes que saber de dónde viene tu gozo. If you're not single-minded about your joy, si no eres de una mentalidad de tu gozo, you'll look for it everywhere, lo vas a buscar en todo lugar, and you'll be highly disappointed. Y vas a, te van a arruinar. Because whoever gives you joy, porque quien te lo da, can take it away, te lo puede quitar. Whoever gives you peace, quien te dé paz, can take it back, te lo puede quitar. But what God says is yours. Pero lo que Dios dice que es tuyo. Nobody can take it. Nadie lo puede tomar. Nobody can take it. Nadie lo puede tomar. Nobody can take your peace. Nadie puede tomar tu paz. Nobody can take your joy. Nadie puede tomar tu gozo. Nobody can take your healing. Nadie puede tomar tu sanidad. Nobody can take your money. Nadie puede tomar tu dinero. Nobody. Nadie. When you know, cuando tú sabes, what I have, lo que yo tengo, comes from God, que viene de Dios. If God be for you, si Dios ante ti, who can be against you? ¿Quién puede estar contra ti? If what you receive is from God, si lo que tú recibes es de Dios, nobody can take it. Nadie lo puede tomar. How do we know? ¿Cómo sabemos? Jesus was single-minded. Jesús era de una mente. He looked at them and said, los vio y les dijo, no man take, ningún hombre toma, my life, mi vida. Why? ¿Por qué? Because his life, porque su vida, came from his father, vino de su padre. Ay, 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 ay. You better hear it. Tienes que escucharla. See, nobody gives us peace. Nadie nos da paz. Our marriage is secure. Nuestro matrimonio está not seguro. Because of any people. No por la gente. Not even because of us. Ni por nosotros mismos. Except. Excepto. That we know where it comes from. Que nosotros sabemos de dónde viene. We know. Nosotros sabemos. Where it comes from. De dónde viene. When you know where your peace comes from. Cuando tú sabes de dónde viene tu paz. Nobody can steal. Nadie te lo puede robar. Nobody can rob you. Nadie te lo puede robar. Amen. Amen. But you must be single-minded. Pero tienes que ser de una mente. Let me read a scripture. Déjame leerte una escritura. Let's look at this. Vamos a ver esto. Let's go to Mark 5. Vamos a Marcos 5. Mark chapter 5. Marcos 5. Verse 21. Versículo 21. It says here. Dice aquí. Now when Jesus had crossed over again by boat to the other side, a great multitude gathered to him, and he was by the sea. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él
una gran multitud y él estaba junto al mar. And behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. And begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. So Jesus went with him, and a great multitude followed him and thronged him. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verse 25. 25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. And Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? I want you to understand something. Quiero que entiendas algo. You see two people. Tú miras dos personas. Jairus. Jairo. And then you see the woman with the issue of blood. Y vienes a la mujer, el flujo de sangre. What's interesting, lo que es interesante, is both of these people, las dos personas, made up their mind. Hicieron su mente. How? ¿Cómo? How do you know they made up their mind? ¿Cómo tú sabes que hicieron su mente? Because of what they said. Por lo que dijeron. What they said to Jesus, lo que le dijeron a Jesús, was if you go do this, si tú vas a hacer esto, this will happen. Esto va a pasar. This is what Jairus said. Eso es lo que dijo Jairo. If you go touch her, si tú vas y la tocas a mi hija, daughter will live. Mi hija vivirá. He didn't say maybe. No dijo a lo mejor. It's possible. Es posible. Who knows? ¿Quién sabe? He was assured. Él estaba seguro. That's being single-minded. Eso es estar de una mente. There wasn't another way. No era otra manera. Whenever we have another way, no tenemos otra forma, otra manera, we're not single-minded. No somos de una sola mente. When we always have a way out, cuando siempre tenemos una salida, we might as well take it. Más vale tomarla. Oh my. Is it too heavy? Es muy pesado. Is it good for you? ¿Está bien para ti? If we always have an exit strategy, siempre tenemos una salida, we might as well take it. Más vale tomarla. Because if we're expecting God to move, porque si estamos en expectativa para que Dios se mueva, if we're expecting God to do something, estamos esperando que Él haga algo, then we don't need an exit strategy. Entonces no necesitamos una estrategia para salir. Because if we need an exit strategy, porque necesitamos una salida, una we're estrategia, not single-minded. No somos de una mente. Sometimes, algunas veces, this is why things take so long. La razón que las cosas se tardan. Because we have two. Porque tenemos dos. Instead of one. En vez de una. Things, cosas, are delayed. Están retrasadas. Because we have an exit strategy. Porque tenemos una estrategia de salida. Just in case this doesn't work. En caso de que esto no funcione. I'm gonna go this way. Me voy por esta ruta. Well, you might as well go that way. Más vale que te vayas por allá. Because God only does. Porque Dios solo hace anything and everything todo by faith. Por fe. Faith. La fe. So you see this woman. Mira a esta mujer. Now, ahora. The Bible says, la Biblia dice. In verse 28, en el 28. For she thought. Ella pensó. For she thought. Ella pensó.
If I just touch his clothes. Si tocare tan solamente el manto. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? She made up her mind. Hizo su mente. But why did she make up her mind? ¿Pero por qué tomó esa decisión? The scripture says. La escritura dice. For she heard. Ella escuchó. About Jesus. Sobre Jesús. My question is. Mi pregunta es. What did she hear about Jesus? ¿Qué fue lo que escuchó de Jesús? In which when she heard it. Cuando lo escuchó. She made up her mind. Ella hizo su mente. And how long did it take her to make up her mind? ¿Y cuándo se tardó en hacer su mente? We don't know. No sabemos. Maybe she heard one story. A lo mejor escuchó una historia. And thought, it's possible. Y pensó, es posible. Maybe she heard two stories. A lo mejor escuchó dos historias. Said, this is interesting. Dijo, esto es interesante. I wonder if Me it's pregunto true. Si es verdad. Maybe. A lo mejor. Maybe she heard it a third time. A lo mejor escuchó una tercera vez. We really don't know, do we? Realmente no sabemos, ¿o sí? The scripture says she heard about Jesus. La escritura dice que ella escuchó sobre Jesús. And then she thought. Y después pensó. And made up her mind in the thought. Y tomó su decisión en el pensamiento. Because her thoughts were. Porque sus pensamientos eran. All I need to do is touch him. Todo lo que necesito que hacer es tocarle. And this mess will leave me. Y todo este mugrero se va a ir. Let me get some parameters in there. Déjame agarrar unos parámetros aquí. First of all, primeramente, she had been sick for a long time. Ella estaba enferma por mucho tiempo. She had ran out of money. Había, no tenía más dinero. She exhausted all the other exits. Cansó todas las otras salidas. She tried everything and it didn't work. Trató todo y nada funcionó. And then she finally made up her mind. Y finalmente hizo su mente. My question is, how long does it take you to make up your mind? La pregunta es, ¿cuándo te vas a tardar tú en hacer tu mente? Are you going to exhaust every effort in every way? ¿Vas a cansar todo esfuerzo y toda manera? Or when you hear the word? ¿O cuando tú escuchas la palabra? Are you going to make up your mind? ¿Vas a hacer tu mente? You see, all those parameters. Todos los parámetros. Are on us. Están en nosotros. And they're not on God. Y no están en Dios. Have you ever thought about that? ¿Has pensado en eso? God's already made up his mind. Dios ya hizo su mente. That's the beauty of this walk. Esta es la hermosura de este caminar. The beauty of this walk. La hermosura de este caminar. Is God has already made up his mind to bless you. Es que Dios ya hizo su mente en bendecirte. He's already made up his mind that healing is there for you. Él ya puso en su mente que la sanidad está ahí por ti. He's made up his mind. Hizo su mente. To deliver you. Para hacerte libre. To set you free. Para hacerte libre. Hey, to raise you up. Para levantarte. God's already made up his mind. Dios ya hizo su mente. But it's interesting. Es interesante. That the gifts of the Spirit. Que los regalos del Espíritu. Are sent by God. Son mandados por Dios. To believers. Para creyentes. To convince people. Para convencer a la gente. Have you ever thought? ¿Has pensado? Why? ¿Por qué? Does God give us gifts? Dios nos da regalos. Supernatural gifts. Sobrenatural, regalos sobrenaturales. To prophesy, para profetizar, to read your mail, para leer tu to correo, speak to you about what you're going through, para hablarte de lo que tú estás pasando, when nobody else knows, cuando nadie más sabe, to convince you, para convencerte. To convince you, convencerte, that he already worked it out, que él ya lo trabajó. Can you imagine how Jesus walked all the time? ¿Te puedes imaginar cómo Jesús caminó todo el tiempo? And he says, "Hey, Philip, you." Dice Felipe, tú. Philip's like, "How do you know my name?" Felipe dice, ¿cómo tú sabes mi nombre? Who are you? ¿Quién tú eres? Where'd you come from? ¿De dónde viniste? Philip's like, Felipe dice, "How do you know me?" ¿Cómo me conociste? Hey, Jesus said, "I saw you when you were sitting under the tree." Yo te vi cuando estabas bajo de ese árbol. Why? ¿Por qué? To convince Philip. Para convencer a Felipe. I got a plan for your life. Tengo un plan para tu vida. If I know where you were sitting. Si yo sé dónde tú estabas sentado. If I know your name. Si yo conozco tu if nombre. I know what's going on in you. Yo conozco lo que está pasando en ti. Then you know I got a plan. Entonces tú sabes que yo tengo un plan. Because I will not talk to you about something. Porque no te voy a hablar de algo. I don't have a plan for. Que no tengo un plan para. Sometimes people don't understand. Muchas veces la gente no entiende. Because I talk about your trouble. Porque hablo de tu problema.
Say why? Es por qué. Because I'm telling you. Estoy diciendo. What your trouble is. Lo que es tu problema. To show you. Para mostrarte. That God has already got an answer. Que Dios ya tiene una respuesta. If he knows your state of circumstance. Si él conoce tu estado y tu circunstancia. He's already put provision to change it. Él ya puso provisión para cambiarla. But for a long time, pero por mucho tiempo, we hear escuchamos that God already has a plan. Que Dios ya tiene un plan. But we don't do what? Pero no hacemos qué. Grab hold of it. Agarrarlo. So then we get ourselves in a dark situation. Ponemos en una situación oscura. God sends a prophet. Dios manda un profeta. And begins to prophesy. Empieza a profetizar. And reveal. Y revelar. All that's going on. Todo lo que está pasando. And then tell you the same scripture you read last week. Y decirte la misma escritura que tú leíste la semana pasada. To convince you the word you read last week was true. Convencerte que la palabra que leíste la semana pasada es verdad. You see, God is working overtime to convince you. Dios trabaja más tiempo para convencerte. Of what He already did for you. De lo que él ya hizo por ti. I'm preaching to somebody right now. Estoy predicando a alguien hoy. God's trying to convince you. Dios trata de convencerte. That your marriage has already worked out. Que tu matrimonio ya está trabajó. That He's already delivered. Que él ya lo hizo libre. What is the gospel? The gospel is a freeing message. El evangelio es un mensaje libre. Freeing you from what? ¿Liberándote de qué? Whatever binds you. Lo que te ate. Whatever holds you. Lo que te agarre. Whatever keeps you. Lo que te mantenga. From entering. De entrar. What God already paid for. En lo que Dios ya pagó. Amen. Amen. It is the word of God. La palabra de Dios. That peals. Oh, can I speak freely? Puedo hablar libremente. The Bible says that the word of God is sharper than a double-edged sword. Está más filosa que una espada de doble filo. Why? ¿Por qué? Why does the word have to be sharper than a double-edged sword? Que una espada de doble filo. The Bible says it cuts. La Biblia dice que corta. It cuts all the way into the bone marrow. Corta hasta el hueso. It goes past your flesh. Pasa tu carne. Through all your sinews. Todas tus. Come on, Dot. All your tendons. Todos tus tendones. Your arteries, your veins. Tus arterias, tus venas. And it goes right into your bones. Y pasa tu hueso. And it touches the very essence of your life. Y toca la esencia de tu vida. Because the very essence of your life la esencia de tu vida is in the marrow of your bones. Está en lo más profundo de tus huesos. And it has to get deep inside of you. Tiene que ir tan profundo. To expose to you para exponerte that I have que yo tengo answers for all of your life. Respuestas para toda tu vida. So it cuts right into you. Corta directo en ti. And it tells you. Y te dice. If you believe. Si tú crees. I, if you believe. Si tú crees. You shall be free. Vas a ser libre. Shall be free. Vas a ser libre. This woman. Esta mujer. She heard. Escuchó. How many people Jesus made free. ¿Cuánta gente Dios hizo libre? How many stories. ¿Cuántas historias? We don't know. No sabemos. Which story? ¿Cuál historia? Which one? ¿Cuál de las historias? Which one? ¿Cuál de las historias? Settled her mind. Puso su mente. To say he's my only answer. Para decir él es mi única respuesta. Which story? ¿Cuál de las historias? Which story? ¿Cuál de las historias produced such an ignition of faith produjo tanta fe that her mind que su mente got out of the way. Se quitó del camino? Which one of them? ¿Cuál de las historias? Which story did she hear? ¿Cuál historia escuchó? Did she hear the story of the blind man? ¿Escuchó la historia del hombre ciego? Who Jesus opened his eyes? ¿Donde Jesús abrió sus ojos? Did she hear the story? ¿Escuchó la historia? Of the man who was sitting by the well? ¿Del hombre que estaba en el pozo? And Jesus said, "Take up your bed and walk." Y Jesús, agarra tu cama y camina. Which one? ¿Cuál? Woke her up. La levantó. To say, al decir, "He's my only answer." Él es mi única respuesta. I must touch him. Yo tengo que tocarle.
question is, la pregunta es, which message, ¿cuál mensaje, grabs you, te agarra, and changes your mind, y cambia tu mentalidad, so that you know, para que tú sepas, you must go touch him, tú tienes que ir a tocarle? Somebody say, make up your mind. Alguien diga, haz tu mente. Make up your mind. Haz tu mente. Be convinced today. Sé convencido hoy. That God has already answered you. Que Dios ya te contestó. Your troubles are already settled. Tus problemas ya están sentados. Make up your mind right now. Haz tu mente ahora mismo. Even while I'm preaching. Mientras que yo estoy predicando. Even while I'm convincing you. Mientras estoy convenciendo. Even while I'm changing your mind. Mientras que estoy cambiando tu mente. You see, because if I'm changing your mind. Porque estoy cambiando tu mente. I'm changing your marriage. Estoy cambiando tu matrimonio. If I'm changing your mind. Estoy cambiando tu mente. I'm changing the very essence of your body. Estoy cambiando la esencia de tu cuerpo. I'm changing your money. Estoy cambiando tu dinero. If I'm changing your mind, si cambio tu mente, I'm changing your life. Cambio tu vida. Make up your mind. Haz tu mente. Make up your mind. Haz tu mente. You see, mira, you know her mind is made up. Tú sabes que su mente fue because puesta. Because nobody could stop her. Porque nadie la pudo detener. You see this woman. Esta mujer. The Bible says there was a multitude. La Biblia dice que había una multitud. Jesus came off the cruise ship. Jesús vino del crucero, del bote. He was on a cruise. Estaba en un crucero. With his disciples. Con sus discípulos. He was on the other side of the water. Estaba del otro lado del agua. They got back in the boat. Regresaron al bote. And they took a cruise. Llevaron el crucero. And they came to this land. Y llegaron a esta tierra. And there was a multitude of people. Y había una multitud de gente. And Jairus speaks. Y Jairo habla. From what we see, de lo que vemos, he's the first one to speak. Es el primero que habla. When he speaks, cuando él habla, Jesus starts following. Jesús empieza a seguir. What he speaks is, lo que él habla es, if you just go to my house and lay hands, si vas a mi casa y impones manos, that settles it. Eso lo sienta. Already in his mind, en su mente ya, he was settled. Él ya lo había sentado. He instructed God what to do. Dio instrucciones a Dios a qué hacer. Because his mind was made up. Porque su mente ya estaba puesta. Why? ¿Por qué? Because he already knew the plan and will of God. Él ya conocía la voluntad y el plan de Dios. How? ¿Cómo? Because of the character of Jesus. Por el carácter de Jesús. The character of Jesus. El carácter de Jesús. Was salvation. De salvación. Healing. Sanidad. Deliverance. Libertad. Restoration. Restauración. That is the character of Jesus. Ese es el carácter de Jesús. Jairus knew the character. Jairo conocía el carácter. And he called him on the character. Y él lo llamó en el carácter. So Jesus' mind was made up. La mente de Dios ya estaba puesta. Jairus' mind was made up. La mente de Jairo ya estaba Jesus puesta. Jesus' mind was made up. La mente de Jesús ya estaba and puesta. And here's another woman. Y aquí está otra mujer. Whose mind is made up. De que la mente está puesta. We wonder where all the miracles are. Y preguntamos dónde están todos los milagros. But yet James says this. Pero Santiago dice esto. Any double-minded man. Todo hombre doble mente can't receive anything from God. No puede recibir nada de Dios. And we say, where are all the miracles? Y decimos, ¿dónde están todos los milagros? Ah, stuck in your double mind. Están atorados en tu doble mente. They're stuck. Están atorados. They're stuck in two realms. Están atorados en dos moveres. Because they're stuck. Porque están atorados. Because you have two ways of thinking. Porque tienes dos maneras de pensar. But as soon pero lo pronto as you have one way of thinking, que tú tienes una forma de pensar and that one way y esa única gospel. Manera es el evangelio when you have one way, tienes una forma that the character of Jesus que el carácter de Jesús is salvation, es salvación is restoration, es restauración is deliverance, esa es libertad is, oh, his character is healing, su carácter es sanidad his character is transformation, su carácter es transformación and when you settle your mind, y cuando tú pones tu mente that he does his character, que él hace su carácter then, entonces then, entonces and only then, y solo entonces you'll bust through the crowd. Vas a salir en la multitud you'll never move through the crowd, jamás te vas a mover en la multitud double-minded. Con una mentalidad doble you'll never touch your miracle, jamás vas a tocar tu milagro double-minded. En doble mentalidad the only access to your miracle el único acceso a tu milagro single-minded. Es solo de una mentalidad. You must have one way of thinking. Tienes que tener una manera de pensar. That no matter what I see, que no importa lo que yo vea, my God will rescue me. Mi Dios me va a resucitar, me va a rescatar.
No matter what I face. No importa lo que yo me encuentre. No matter what comes at me. No importa lo que viene contra mí. My God will deliver me. Mi Dios me hará libre. You have to know. Tienes que saber. That God will heal you in a moment. Que Dios te va a sanar en un momento. He will deliver you in a moment. Él te hace libre en un momento. Él te hace libre. It doesn't take anything for God. No toma nada para que Dios. To remove something from. Para que remueva algo de ti. Nothing. Nada. Set your mind. Pon tu mente. Set your mind. Pon tu mente. Set your mind. Pon tu mente. Oh, rabaterebeshi. No matter what you face. No importa lo que tú te encuentres. Set your mind. Pon tu mente. My God is a deliverer. Mi Dios es el que hace libre. Doesn't matter what you're going through. No importa lo que estés pasando. It's what he is. Es lo que él es. Who he is. ¿Quién es él? How he is. ¿Cómo es él? Glory to God. Hi. Glory. Oh yeah. Oh yeah. See, once you know who he is, cuando tú sabes quién es él, you made up your mind. Haces tu mente. I don't care what I've come through. No me importa lo que he pasado. I don't care about my experiences. No me importa las experiencias del pasado. See, because we will look at God, porque vemos a Dios, and we'll think about our failures, y pensamos en nuestros fracasos. But yet God is not a failure. Pero Dios no es un fracaso. God is never a failure. Dios jamás fracasa. He cannot fail. Él no puede fracasar. And though sometimes in our life we have failed, y aunque en nuestra vida alguna vez fracasamos, that doesn't represent God. No representa a Dios. There is nothing, no hay nada, that God has not touched, que Dios no ha tocado. It comes to life, que viene a ser vida. Everything he touches, todo lo que Él toca, lives, vive. I said it lives. Dije vive. This is the confidence that Jesus had. La confianza que Dios tenía. He said, "Even if I find myself in hell, aunque me encuentre en el infierno, because I have a promise from my Father, porque tengo una promesa de mi Padre, I am single-minded, te doy de una mentalidad, that I must pay this price, que voy a pagar este precio, but after paying this price, pero después de pagar este precio, he's gonna come and rescue voy a venir y me va a rescatar." Therefore, the Bible says, por eso la Biblia dice, that hell could not hold him. Que el infierno no pudo detenerlo. Hell couldn't hold him. El diablo no podía detenerlo. Because Jesus was not double-minded. Porque Jesús no tenía una doble he mentalidad. Was single-minded. Era lo de una mente. I'm going to hell. Yo voy al infierno. Like the word says, como la palabra dice, I am the Son of God. Yo soy el Hijo de Dios. I know who I am. Yo sé quién soy. And I know why he sent y yo sé me. Por qué Él me mandó. I am here to die. Y yo estoy aquí para morir. But in 3 days, pero en 3 días I will come up. Yo voy a resucitar. I declare to you, yo declaro a that ti, you will come up. Que vas a resucitar. You'll come to life. Va a ser you'll vida. Live. Vas a vivir. You'll have victory. Vas a tener victoria. I don't care what the doctor said. No me importa lo que el doctor it dice. Doesn't matter. No importa. It doesn't matter what no, anybody no says. Importa que cualquier cosa que diga what alguien. Matters is what he says. Lo que importa es lo que él dice. That's the only thing that matters. Es lo que importa. I don't care what your banker said. No me importa lo que el banquero I don't dice. Even care what your mama said. No me importa lo que tu mamá it dice. Doesn't matter. No importa. It doesn't matter. No importa. I don't care what your daddy calls no me importa you. Lo que tu papá te llamó. I don't care what your mama calls no me importa lo que tu mamá I don't te care llamó. What your cousins call no me importa you. Lo que tus primos I don't te llaman. Care. No me importa. Once you get single-minded, cuando tú pones una mentalidad, when God says something, Dios dice algo, that settles it. Eso lo sienta. And that's where my life is at. Y es donde está mi vida. There's healing in this room. Hay sanidad en este There's lugar. Deliverance in this room. Hay libertad en este There's cuerpo. Freedom in this room. Hay libertad en este There cuerpo. Is power hay poder to make you free para hacerte libre in this room. En este cuerpo. Make up your mind. Haz tu mente. I want my freedom. Yo quiero mi libertad. I want my healing. Yo quiero mi sanidad. I want my deliverance. Yo quiero mi libertad. Make up your mind.
haz tu mente. Once you make up your mind, cuando tú hagas tu mente, now in you are in unity with God. Ahora estás en unidad con Dios. I said, when you make up your mind, cuando tú haces tu mente, that I want to be delivered, que yo quiero ser libre. I refuse to live like this. Yo me niego a vivir así. I don't want to be broke. Yo no quiero ser pobre. I don't want to be sad. No quiero ser triste. I don't need to be sick. No tengo que estar enfermo. I don't need to be depressed. No tengo que estar deprimido. I don't need to cry no more. No tengo que llorar más. I need to shout. Necesito que gritar. Hey, I just need to shout. Necesito que gritar. You make a decision. Tomes una decisión. God's waiting for you to make a decision. Dios te espera que tomes una decisión. God waits for people to make a decision for salvation. Para que la gente tome una decisión para salvación. If he waits for everyone, si espera por todos, to make a decision for salvation, para que tomen una decisión por salvación. Then God waits for everyone, Dios espera por todos, to make a decision, para que tomen una decisión, to believe, para creer. Everything he says, todo lo que él dice, he waits for you, él te espera, to be convinced. Para que seas convinced, convencido, eres convencido, that there's nothing impossible with God, que no hay nada imposible para Are Dios. Convinced, estás convencido, that God can do, que Dios puede hacer abundantly, abundantemente, above, arriba, all you can ask or even de todo think, lo que tú puedes pedir. Once your mind is made up, cuando tu mente está puesta, you move into a realm called the impossible. Te mueves a un mover que se llama el imposible. You move into a realm, te mueves a mover, that is called the impossible, que se llama el imposible. But when you make up your mind, cuando pones tu mente, and you move into that realm, y te mueves en ese called mover, the impossibilities, todas las imposibilidades, God meets you in that realm. Dios te encuentra en ese mover. I said, God, dije Dios, he meets you, te encuentra in the realm, en el mover, of impossibilities, de las imposibilidades, and he takes that off. Y te quita eso. He drops the I am. Saca el yo soy. I said he drops the I am. Él baja el yo soy. And he says I am. Él dice yo soy. Possible. Posible. I am. Yo soy. The possible. El posible. You meet in that realm. Tú necesitas ese mover. The I am leaves. El yo soy and se the viene. I am shows up. Y el yo soy viene. Come to a place where nothing is impossible. Vienes a un lugar donde nada es imposible. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Oh, you nabale heshekeya. Let me say, I never seen God move. Look in your Bible. Mira en tu Biblia. No he visto a Dios mover. La Biblia está llena de historias where God has moved, donde Dios se ha movido upon his people, sobre su gente. Oh, gran Dios. Do you know deliverance is nothing for God? Tú sabes que la libertad no es nada para Dios. Healing is nothing for God. Sanidad no es nada. Hey, if salvation is nothing for God, si la salvación no es nada, your troubles are nothing for God. Tus problemas no son nada para Dios. But you better make up your mind. Pero haz tu mente. I said, once you make up your cuando mind, cuando tú haces tu mente, you can make up your mind to be healed right now. Puedes hacer tu mente para ser sano hoy. You can hoy make up your mind to forgive. Hacer tu mente para perdonar. About three of you in this room, hay como tres de ustedes en este cuarto. Make up your mind to forgive. Tienes que hacer tu mente para you perdonar. You need to forgive your ex-husband. Para perdonar a tu you marido need to anterior. Your mama and daddy. Tu mamá y tu papá. You need to forgive some folks. Tienes que perdonar about a gente. Three people in this room. Hay como tres personas en este cuarto. Your mind to forgive. Tienen que hacer su mente de and perdonar. Once you say yes, Lord, y cuando dices sí, Señor, I'll forgive, yo perdono, I don't care, no me importa, and then you make up your mind y haces to be healed, tu mente para ser sano. God, in that moment, Dios en ese momento reach into your broken heart, va a alcanzar tu corazón and quebrado give you a new one, y te va a dar uno nuevo. Somebody say, I'll make up my mind. Alguien diga, yo hago mi mente. I came here today, yo vine aquí hoy, oh, to make up your mind, para hacer mi mente. I came, yo vine, to make your mind para up, hacer tu mente. Hey, that God, para que Dios, is the God of possibilities, el Dios de posibilidades, and he looks at you, y él te mira, and says, come on, y te dice, ven, give me something, dame algo, oh, come on, ven, give me something, dame algo, give me something, dame algo, that is too big for me, es tan grande para give mí, give me something, dame that is too big for me. Es tan grande para give mí. Me something, dame algo, that I cannot change, que yo no puedo cambiar. Oh, yeah. Yeah. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. I don't know who been bothered with some disease in your
in your abdomen. Yo no sé quién está con una enfermedad en su abdomen. I think I know you. Creo que te conozco. But you got this issue up in here. Pero tienes este problema aquí. And the Lord wants to remove it. Y el Señor quiere removerlo. I would tell you if that's you, you should run up. Yo te digo si ese eres tú, corre acá enfrente. Don't wait. No te esperes. Because the Lord wants to deliver you. Porque el Señor te quiere hacer libre. And you should not be afraid and you should not be ashamed. No tengas temor, no tengas vergüenza. Because the healer wants to set you free. Porque el sanador te quiere hacer libre. My God, just lift your hands to the Lord. Solo levanta tus manos al Señor. Come on, lift your hands to the Lord. Vamos, levanta tus manos al Señor. Somebody shout Jesus. Alguien grite Jesús. Somebody say Jesus. Alguien grite Jesús. Woo! Mighty God. Oh, gran Dios. Mighty God. Gran Dios. Hey, halaboshikiri mahaha. Come on, just lift your hands to the Lord. Hey, levanta tus manos al Señor. Just make up your mind. Solo haz tu mente. Tell your neighbor, make up your mind. Tu vecino, haz tu mente. Make up your mind. Haz tu mente. Whatever God says. Lo que Dios dice. That's what it is. Eso es lo que es. That's what it is. Eso es lo que es. Whatever he says. Lo que él dice. Make up your mind. Haz tu mente. That's what it is. Eso es lo que es. He says, "I'm the healer." Cuando dice soy el sanador, make up your mind. Haz tu mente. He's my healer. Él es mi sanador. If he's your provider, y él es tu proveedor, make up your mind. Haz tu mente. He is my provider. Él es mi proveedor. Hey. He's the one that will restore you. Él es el que te restaura. The Bible says. La Biblia dice. Jesus, Jesus, Jesus is the restorer. Es el que restaura of my soul. De mi alma. David. David. David wrote that. David escribió he esto said, y dijo. He. Él. He. Él. Restores. Restaura. My soul. Mi alma. Hey, which means God. Significa Dios. Will restore. Va a restaurar. Your thinking. Tu pensar. He'll restore your will. Restaura tu voluntad. And your emotions. Y tus emociones. In other words, he'll take anything that's broken. En otras palabras, toma todo lo que está quebrado. In that realm. En ese mover. And he'll restore it. Y lo restaura. He'll make it better. Lo hace mejor. Than new. Más que nuevo. Somebody say right now. Alguien diga ahora. Come on, make up your mind. Vamos, haz tu mente. Somebody say right now. Alguien diga ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Pow! Never come back. Never come jamás regrese. Back. Jamás regrese. Somebody say never come back. Alguien diga jamás regrese. Never come back. Jamás regrese. The same faith that removes it y la misma fe que lo remueve is the same faith that keeps es la misma fe que lo mantiene that keeps restoration. Que mantiene la restauración. Solo levanta tus manos. Solo adora al Señor. Quien se une a ti, Señor, en un espíritu es contigo, espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es escondido, espíritu es contigo. Rindo mi corazón.
une a ti, Señor, y soy uno contigo, soy uno contigo. Yo me une a ti, Señor, y soy uno contigo, soy uno contigo. This Lord that we are speaking of. Este Señor que estamos hablando. Or maybe you don't know him in this way. A lo mejor no lo conoces de esta forma. Maybe you need freedom. La moneda libertad. Maybe you need deliverance. La moneda liberación. Maybe you need salvation. La moneda salvación. Maybe you need restoration. A la moneda restauración. The Lord is the one to give it to you. El Señor es el que te lo va a dar. But you have to make up your mind. Pero tienes que poner tu mente. You have to make up your mind. Tienes que poner tu mente. And nobody will keep me from it. Que nadie me va a quitar de ello. Nobody. Nadie. Will keep me. Me va a quitar. From what belongs to me. De lo que me pertenece. That God paid for. Eso es lo que lo pagó Dios. What God paid for. Lo que Dios paga. By His Son. Por su hijo. You have to be single-minded. Tienes que ser de una mente. That
That's what you're going to go after. Y eso es lo que vas a perseguir. And that's what you're going to hold on to. Eso es lo que vas a atar. Your answer is in there. Tu respuesta está allá adentro. If you're in this room and I can pray for you. Si estás en este cuarto y puedo orar por ti. Just come. Solo ven. You see the ones here. Ven los que están aquí. The Lord brought them. El Señor los trajo. The same Lord that's bringing you. El mismo Señor que te va a traer aquí. Bringing you here. Que te trae aquí. Your freedom is in this room. Tu libertad está en este cuarto. Your freedom is in this room. Tu libertad está en este cuarto. The spirit of the Lord is in this room. See what's going on? Dices, ¿qué pasa? Why are these people? ¿Por qué la gente crying, está llorando, falling out, cayéndose? It's all a part of God. Es parte de Dios. Convincing you. Convenciéndote that there is something more powerful que hay algo más poderoso in this room en este cuarto than just que people. Solo gente. Many times, muchas veces people, gente they see this, miran esto and they go, ah, I don't believe it. Dicen, hey, no creo. But it's meant, pero está puesto to cause you to go, what's happening? A causarte decir, ¿qué está pasando? What is this? ¿Qué es esto? Supernatural God. Es el Dios sobrenatural. Touches toca mankind. A los hombres. Because he loves us. Porque él nos ama. Somebody say Jesus. Alguien diga Jesús. Lord Jesus. Señor Jesús. I yield myself to you. Yo me guío a ti. I surrender. Yo me rindo. I give you my heart. Te doy mi corazón. I believe in you. Yo creo en ti. I trust you. Yo confío en ti. I am yours. Yo soy tuyo. I belong to you. Yo te pertenezco. I belong to you. Yo te Lord. Pertenezco. Thank you. Gracias. For saving me. Por salvarme. I give you my life. Te doy mi vida. Because you gave your life for me. Porque tú diste tu vida por mí. Thank you for saving me. Gracias por salvarme. Thank you for delivering. Gracias por hacerme libre. And Lord. Y Señor. Touch my life. Toca mi vida. Change my story. Cambia mi historia. Change my story. Cambia mi historia. Change my circumstances. Cambia mi circunstancia. Jesus' name. Nombre de Jesús. In the mighty name. En el nombre of Jesus. De Jesús. Hey. Change my story. Cambia mi historia. Change my life. Cambia mi vida. I believe. Yo creo. Nothing is impossible. Que nada es imposible. You can take me. Me puedes tomar a mí. And change me. Y me puedes cambiar. Into what you see. A lo que tú ves. The Lord is touching people. El Señor te está tocando. Do not be afraid. The Lord is touching. El Señor te está tocando. The Lord is touching people. Because he loves us. Que nos ama. Nothing is impossible. Nada es imposible. Stand firm. Párate firme. Stay single-minded. Párate en una mente. For what the Lord has for you. Lo que el Señor tiene para ti. He has for you. Lo tiene para ti. And nothing can take it. Y nada lo puede no tomar. Circumstance, ninguna circunstancia. No situation, ninguna situación. Nothing nada can take it. Puede tomarlo. Thank you.
Just lift your hands. Como solo levanta tus manos. God is not going to hurt you. Dios no te va a hacer daño. God wants to love you. Dios quiere amarte. He wants to free you. Él quiere hacerte libre. There's nothing to be afraid of. No hay nada que temer. God will never hurt you. Dios jamás te va a hacer daño. You will only remove the things solo remueve las cosas that are hurting you. Que te están doliendo. So when people are weeping or cuando la gente está llorando, they let out a sigh or a cry. Dejan un llanto salir. It is simply God removing. Es simplemente Dios removiendo. What has been hurting them. Lo que les está doliendo. So let all that hurt. Deja que todo ese dolor. Leave your heart. Deje tu corazón. All the brokenness. Todo lo quebrado. Let your wounds. Deja que tus heridas. Be healed. Sean sanas. Let your faith. Deja que tu fe. Be restored. Sea restaurada. In your loving Father. Y tu Padre amoroso. Today. Hoy. Today. Hoy. Today. Hoy, today, hoy, today, hoy, the Lord loves you. El Señor te ama. There's something going on in her body. Hay algo que pasa en su cuerpo. Love.
bless him. Vamos solo bendícelo. Somebody say his name, Jesus. Solo dice su nombre, Jesús. Say Jesus. Y Jesús. Somebody say Jesus. Y Jesús. Alguien diga Jesús. Te amo, Jesús. Gracias por tocarme hoy. Gracias por tocarme, Jesús. Gracias que tú me salvas. Me salvas. Gracias que tú me sanas. Gracias que haces libre, libertas mi espíritu. Yo busco no más a este mundo. Pero yo. Yo alcanzo a ti. No más busco este mundo. Sino alcanzo a ti. Hago mi mente. Tú eres todo. Tú eres todo. Tú eres todo. Tú eres todo. Todo. Tú eres todo. Yo te sirvo. The world no longer. No sirvo más al mundo. Because Lord, porque Señor, you're everything. Tú eres todo. Jesus. Jesús. Father. Padre, Padre. I bless you today. Te bendigo hoy. Thank you that they are single-minded. Gracias que son de una mente. That they will press through anything. Que van a presionar por cualquier cosa. Whatever you say. Lo que tú dices. They believe it. Ellos lo creen. They settle it. Lo sienten. And they'll press through. Y van a presionar, they'll atravesar. Press through. Van a atravesar. And their miracle is right there. Y su milagro está ahí. Their healing is right there. Su sanidad está ahí. Their deliverance is right there. Su libertad está ahí. Every curse of the enemy. Y toda maldición del enemigo is broken. Es quebrada. Is broken. Es quebrada. That used to hold your mind. Eso que ataba tu mente. Is broken. Es quebrada. I said that used to hold your mind. Dije eso que ataba tu mente. I break it. Lo quiebro. 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 That used to hold your mind. Eso que ataba tu mente. I break it. Yo lo quiebro. In the name en of el Jesus, nombre de Jesús, everything todo that would hold your mind, que ataba tu mente, I break it. Yo lo quiebro. Today, hoy, in Jesus name, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Every assignment of the enemy, toda tarea del that enemigo has come against your mind, que viene contra tu I mente, break it. Yo la quiebro. Every assignment, toda tarea against the enemy, sobre el enemigo, to try to cause you to be double-minded, que quiere causarte a ser doblemente, I break it. Yo la quiebro. We cancel it. Lo cancelamos. We shut it down. Lo apagamos. We shut it down. Lo apagamos. Right now. Ahora. We are single-minded. Somos de una mente. We are single-minded in our faith. De una mente en nuestra fe. We are single-minded in our hearing. De una mente en nuestro escuchar. We are single-minded in our vision. De una mente en nuestra visión. In Jesus. En el nombre de Jesús. Oh Lord, somebody say thank you. Alguien diga gracias, Jesús. Oh, hallelujah. 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 So you got to be single-minded about being blessed. Tienes que ser de una mentalidad para ser bendecido. Anybody single-minded? Alguien es de una mentalidad about being blessed. Para ser bendecido. That means there's no other road. Significa que no hay otra carretera. There's no other road. No hay otra carretera. There's no other road. No hay otra carretera. Only one road. Solo una carretera. And that's the road of God's blessing. Y es la carretera de la bendición that del Señor. On your life. Sobre tu vida. No matter what. No importa qué. Somebody. Alguien. Has to be single-minded. Tiene que ser de una mente. Somebody has to stand. Alguien tiene que pararse. Somebody.
alguien has to be single-minded. Tiene que ser de una mente. And the blessing of God y la bendición de Dios will meet you. Te va a encontrar. Will meet you. Te va a encontrar. At the place el lugar of single-mindedness. De una mente. Oh, my. Hallelujah. But he said, I don't fear no more. Alguien diga, yo no temo más. I have no more fear. No tengo más temor. I have no more fear. No tengo más temor. I have no more anger. No tengo más odio. I refuse to yo be me angry. Niego. I refuse to be angry. Yo me niego a estar enojado. I reject anger. Yo lo rechazo el enojo. I reject anger. Rechazo el enojo. I reject anger. Rechazo el enojo. I'm blessed. Soy bendecido. Of the Lord. El Señor. Oh my. Yeah. Oh yeah. Go ahead, go ahead, bless him. Vamos, bendícele. El Señor está en este lugar. See, I don't know what it is about people. Yo no sé qué pasa con la gente. That we somehow imagine. Que de alguna manera nos imaginamos. That we can make it on our own. Que lo podemos hacer nosotros solos. I made up my mind. Yo hice mi mente. That I cannot make it on my own. Y no lo puedo hacer yo solo. You need to make up your mind. Tienes que hacer tu mente. That you cannot make it on your own. Que no puedes tú solo. This is, you know what this is for? ¿Sabes para qué es esto? Laugh like I told a joke. Ríen como si estoy bromeando. Must be God, huh? Solo Dios. You know how I know it's God? ¿Sabes cómo sé que es Dios? Because the Bible says. Porque la Biblia dice. You know what the Bible says? ¿Sabes lo que dice la Biblia? In His presence. En su presencia. Is fullness. Hay llenura. Of joy. De gozo. You know the devil can never make you laugh. El diablo jamás te ha hecho reír. He can only make you cry. Solo te hace llorar. I said the devil can never make you laugh. El diablo jamás te puede hacer reír. He only makes people cry. Solo hace llorar. But when God shows up. Pero cuando Dios viene. In His presence. En su presencia. Is a fullness of joy. Hay llenura de gozo. Nobody has to tell a joke. Nadie tiene que decir it's un chiste. Just simply His presence. Es simplemente su presencia. Somebody say receive His presence. Alguien diga recibe su presencia. Receive His presence. Recibe su presencia. You receive His presence. Recibe su presencia. What you receive from God, nobody can take away. ¿Sabes lo que recibes de Dios? Nadie te lo puede quitar. I said, what you receive from God. Dije lo que tú recibes de Dios. No one can take away. Nadie te lo puede quitar. You should receive His joy. Recibe su gozo. You should receive His peace. Deberías de recibir you su paz. You should receive His happiness. Recibe su felicidad. Because nobody can take it from porque you. Nadie te lo puede quitar. Oh Lord.
Hallelujah. Hallelujah. I should let you go home. Debería dejar ir a casa. So you'll come back at 7. Para que regreses a las 7. Or maybe you just eat a little bit. O la mujer necesitas quedarte aquí un poco. Hang out a little bit. Quedarte aquí allá. Maybe some of these people will just hang out a little bit. A lo mejor una de estas gente se va a quedar aquí un poco más. You're gonna hang out a little while. Se van a quedar un poco más. You know, when I used to live in the world, vivía en el mundo. I used to live in the world. Vivía en el mundo. You know how long it would take before that happened? ¿Sabes cuánto me tardaba para que eso pasara? You know how much money I had to pay? ¿Cuánto dinero tenía que pagar? How many cups I used to have to empty? ¿Cuántos vasos tenía que vaciar? And we Christian folk? ¿Y nosotros cristianos? Ay, 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 we Christian folk. Cristianos. You imagine? ¿Imaginas? How much money you had to spend, Mark? ¿Cuánto tenía que pagar? You, how much money you had to spend? Just tenía que pagar right para now. Hacerte reír así. And in his presence, he gives y en it su presencia te la da. Isn't that wonderful? ¿Acaso no es grandioso? What you had to do in the world que hacer en el mundo to receive what you're receiving. Para recibir lo que estás God recibiendo. Gives to you for free. Dios te lo da gratis. I said God gives it to you for free. Dije, Dios te lo da gratis. In the world you gotta pay for it. En el mundo tienes but que in pagar. The kingdom pero it is given. Es gratis. So what I discovered lo que descubrí is simply I must help people. Simplemente tengo que ayudar a gente. You know, ¿me entiendes? I just gotta help people. Tengo que ayudar a la gente. I have discovered that I'm simply a helper. He descubierto que solo soy un ayudador. A helper to people. Ayudo a la gente. I'm simply a helper. Simplemente soy un ayudador. Under the inspiration of the helper. Bajo la inspiración del ayudador. Which is the Holy Spirit. Es el Espíritu and I'm Santo. Simply a helper of the helper. Simplemente ayudo al ayudador. To help the people. Para ayudar a la receive gente. Receive what God has already done recibir for you. Recibir lo que Dios ya hizo por ti. What God already paid for. Lo que Dios ya pagó. You know God already paid for. Sabes que Dios ya lo pagó. He took the heaven's cards. Tomó las tarjetas del cielo. And swiped it. Y las pasó. And he gave you an unlimited credit limit. Y te dio un crédito ilimitado. That was beautiful. Eso fue hermoso. God swiped his heavenly card. Dios puso su tarjeta y la pasó. And he said, "Now it's unlimited." Dijo, ahora es ilimitado. Just receive. Solo recibe. What I have already swiped. Lo que yo ya pasé. Wow. Y'all look like crazy Christians, you know? Como cristianos locos. It's like y'all believe crazy truths. Tienes que ser locos. What happened? ¿Qué pasó? You what? You feel good. Me siento bien. How about we come to church and feel good? Vienes a la iglesia, te sientes bien. I don't know if you ever went to the dentist and felt good. No sé si vas al dentista y te sientes bien. I don't know if you ever went to the doctor si and felt good. Vas al doctor y te sientes bien. You come to the house of God. Ahí vienes a la casa de Dios. And you feel good. Y te sientes bien. How much did you pay for that feeling? ¿Cuánto pagaste por eso? It's free. Es gratis. Amen. Amen. Oh, praise him. Dale gloria. Somebody say praise Jesus. Alguien dice dale gloria a Jesús. You didn't think church would be so much fun, huh? ¿Tú no piensas que la iglesia puede ser tan divertida? I love my ex-Catholic friends. Amo a mis católicos que fueron católicos antes.
I didn't realize church you could be so noisy. No te das cuenta que la iglesia puede estar tan ruidosa. That's okay. It's okay. Está bien. In my religion when I grew up. En mi religión cuando crecíamos. It was just as quiet. Era tan silenciosa como la católica. Until God set me free, hasta you know. Hasta que Dios me hizo libre. God set me free, I realized. Dios me hizo libre y me di cuenta. That God is louder than the Christians. Dios es más ruidoso que los cristianos. Imagine. God is louder than the Christians. Dios es más ruidoso que los cristianos. He made the birds sing. Hizo que los pájaros cantaran. He made the thunder thunder. Hizo que la tormenta sonara. He made the lightning crack. Hizo que el relámpago cayera. Oh, man. And then we go to church. Vamos a la iglesia. We gotta be quiet. Tienes que estar en silencio. No, you gotta receive. No tienes que recibir. When you come to the house of God, cuando vienes a la casa del you Señor, gotta receive. Tienes que recibir. I explain it like this and I'm gonna finish. Lo explico así y termino. When I go visit my mom, cuando yo voy a visitar a mi mamá, she always cooks. Siempre cocina. So when I get there, cuando llego ahí, I eat. Yo como. Isn't that wonderful? ¿Acaso no es grandioso? So when we come to the house of God, cuando venimos a la casa he's de Dios, already cooked. Él ya cocinó. You gotta eat. Solo come. Okay, I'm gonna let y'all go home. Les voy a dejar que se vayan a casa. I'm letting y'all go home. Estoy dejando que se vayan a casa. Levanta tus manos al cielo, Señor. Déjame bendecirte. You're already blessed, tú ya eres bendecido, let pero. Me do protocols. Voy a hacer el protocolo. Father, in Jesus name, Padre, en el nombre de Jesús. I bless the hearers. Yo bendigo al oidor. I bless the receivers. Bendigo a los que reciben. I cancel every assignment against their life. Yo cancelo toda tarea contra every su vida. Word spoken. Toda palabra every hablada. Word released. Toda palabra soltada. Every force against them. Toda fuerza contra we ellos. Cancel it. Lo cancelamos. We release the blessing. Soltamos la bendición. Almighty God, sobre el Señor, upon them today, hoy, we decree and declare decretamos they are y declaramos que son libres. We declare their freedom. Declaramos su libertad. We declare the goodness of God. Declaramos la bondad de Dios in their life today, en su vida hoy, in Jesus name. En el nombre de Jesús. Somebody say amen. Alguien diga amén. I receive, yo lo recibo. Be blessed. Sé bendecido. I'll see you back at 7. Te miro a las 7. All right.